No, 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 no. Esto que le acaba de suceder a Charo nos puede pasar a cualquiera. ¿Usted sabía que la pérdida de cabello afecta a un 50% de las mujeres y que en los últimos años esta cifra ha ido en aumento, sobre todo entre la población más joven, generando problemas de autoestima, angustia y hasta depresión? En Hoy en Salud hablaremos sobre la alopecia, una enfermedad muy común entre los hombres, pero cada vez más frecuente entre las mujeres. Bienvenidos a Hoy en Salud y para conversar sobre la alopecia está con nosotros la doctora Yuranda Nieto, dermatóloga. Bienvenida al programa. Gracias, Paola. Doctora, una pregunta. La alopecia es una enfermedad que no entiende ni de edad ni tampoco de género, pero vamos a hablar aquí con sinceridad. ¿A quién se les cae más el cabello? ¿A ellos o a nosotras? Pues a ellos. Aunque a las mujeres se está incrementando cada vez más el tema de la alopecia o caída de cabello por múltiples factores de los cuales vamos a hablar más adelante. Por supuesto, y ahora vamos a invitarlos a ver un video para que ustedes sepan qué opina la gente sobre este problema. Y si los encuestados saben a consecuencia de qué sufren la alopecia. Vamos a verlo. La caída de cabello es cada vez más frecuente. En los últimos años está creciendo el número de mujeres afectadas por este problema. Este es el caso de Rosa. A sus 70 años perdió un importante porcentaje de su cabello. ¿Por estrés? No, es hereditario, sí. Es hereditario, sí. ¿En su familia ella les... Sí, son un poco calvos, sí. Dice que la pérdida fue por algunos productos químicos que utilizaba, pero no ve necesario acudir a un especialista. No, al principio se me caía, pero ahora no, porque estoy usando un buen champú natural de... No sé, pero es natural el champú. Y al menos ha aplanado la caída. No me ha afectado nada en mi vida. Al contrario, me siento más joven. La mayoría de casos en los que se presenta son hombres. Algunos de ellos aseguran que sería por el factor genético. Bueno, yo no uso ningún producto. No, natural es lo mío, así que no hay cura para lo mío. ¿Y usted sabe, por ejemplo, la causa de la que se le había tenido? Hay muchos factores, porque todo es hereditario. Lo que ya tenía mi familia hereditaria ya no se puede, ya no tiene cura. No me ha afectado, ¿no? Para nada. ¿Quizás los genéticos podría ser? Sí, porque tengo parientes que sufren de calvicie y no me ha afectado para nada. Lo veo más un tema hereditario, ¿no? No es un tema netamente de mi persona, sino yo lo siento que es un tema netamente de mi padre en este caso. ¿Un tema de estrés? Podría ser por el tema de estrés, que también le incluyo un gran porcentaje, ¿no? No me ha afectado de ninguna manera. Me siento igual, como cualquier persona, solo que se cae un poco el cabello nomás. Otros lo atribuyen al tema de la edad. Los años también, pues, señorita, tengo 86 años. Ya, pues, ¿a dónde va a ir la cabellera ya? Por la edad que tengo, pienso que se me está cayendo el cabello. Yo tengo más de 75 años. Es por la edad, ¿no? La edad se tiene que caer el cabello, así que yo lo acepto normal. Bien, doctora, según los encuestados, la gran mayoría dice, por un lado, el tema hereditario, ¿no? Si mi papá es calvo, pues yo me he quedado calvo porque mi padre es calvo. Y por otro lado, hablan sobre el tema de la edad, ¿no? Mientras más viejitos somos, más se nos cae el cabello. ¿Pero esto es cierto? Bueno, en el caso de los varones, te contaré, Pau, que cerca del 95% de la alopecia es efectivamente a causa hereditaria, es lo que conocemos como alopecia androgenética. Aquí, por ejemplo, tenemos, eso se le denomina la escala de Ludwig. Efectivamente, sí. La escala de Ludwig se aplica generalmente a la caída de cabello, a la alopecia en mujeres, ¿no? Que la diferenciamos de la alopecia en hombres por el área afectada. En el caso de las mujeres, como podemos evidenciar aquí en la escala, se inicia en la parte superior y hacia la coronilla. A diferencia de los hombres, ¿no? Que se utiliza más la escala de Hamilton, en el que se ve que la afectación es de la parte frontal hacia la parte posterior. Y a consecuencia, ¿a qué o de qué se genera la alopecia? ¿Puede ser un tema hormonal, puede ser el estrés, puede ser un tema de mala alimentación, una combinación de estos tres?
básicamente el factor en ambos sexos es androgenético, pero ahora se está viendo un incremento de la alopecia en mujeres por tres factores fundamentales: factor hormonal, factores alimenticios, la malnutrición, ¿no? Básicamente esos dos factores, y también factores como el estrés principalmente. Claro, y como comentaba al inicio, ¿no? Este es un problema que sobre todo se está dando ahora entre los jóvenes. Hay chicas de 20 años que ya están con problemas de calvicie. Efectivamente, sobre todo por el tema del estrés. Ahora el mismo ritmo de vida que estamos llevando es mucho más acelerado. Efectivamente, y está afectando no solamente a los varones, sino también a las mujeres. La malnutrición, no la desnutrición, sino la malnutrición, es la manera como nos alimentamos. Ahora, por el tema de estar pues delgadas o estar manteniendo un físico mucho más esbelto, pues dejamos de lado muchos alimentos que sí son realmente necesarios e importantes, tanto para el cabello como para el crecimiento y la mejor calidad de pelo y uñas. Claro, y en el caso, por ejemplo, de las embarazadas o cuando ya las mujeres están atravesando por la menopausia, ¿esto también puede generar o provocar la pérdida de cabello en exceso? Claro que sí, es el tema hormonal, ¿no? Lo que habíamos hablado entre los factores importantes por los cuales se está presentando la alopecia en mujeres. Se puede presentar durante la gestación, posparto y también durante la etapa de la perimenopausia, ¿no? Donde ocurren los trastornos hormonales más pronunciados en las mujeres. Y ese tipo de alopecia, por ejemplo, lo que usted comentaba, ¿no? Respecto a los cambios hormonales, ¿se te cae el cabello y ya no te vuelve a crecer más? Vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Sí, esa es la ventaja. En el caso de las mujeres, porque en el caso de los hombres, una vez que se les cae, hay muchos que ya el pelo ya no aparece por nada del mundo. Efectivamente. Doctora, ¿qué le parece si vemos unas cuantas situaciones, ¿no? Porque queremos presentarles a nuestra audiencia algunas formas que solemos utilizar las mujeres, sobre todo en nuestra higiene diaria del cabello, que esto de una manera u otra pues acaba provocando una caída de pelo en exceso. Vamos a ver entonces tres situaciones. Esto lo hacemos todas las chicas, creo yo, cuando salimos de la ducha, ¿no? Nos secamos el pelo con la secadora a una temperatura súper caliente y posteriormente encima nos pasamos la plancha. Efectivamente, el abuso de las secadoras y de las planchas puede condicionar una caída de cabello por el incremento de la temperatura en la hebra capilar, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Pues no utilizarlo en forma frecuente. Hay chicas que lo utilizan diariamente, Paola, ¿no? El tema de la plancha y sobre todo de las secadoras, ¿no? Y no solamente es el utilizar este tipo de aparatos, sino también los cepillos, ¿no? Porque para poder... Los cepillos estiran el cabello. Estiran. Desde la raíz hasta la punta, además. Una alopecia de tracción. De acuerdo. Entonces, pero doctora, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo que tengo que presentar aquí el programa, me tienen que peinar todos los días. ¿Qué hago? Utilizar un protector, hay protectores para termogénicos, para cuando se va a trabajar con este tipo de aparatos, ¿no? Mantener una hidratación en forma permanente del cabello, eso es muy importante. Claro, y si utilizamos la secadora en vez de con aire caliente, con aire frío, ¿otra opción? Es otra opción también, es otra opción. Y doctora, ¿con qué frecuencia debemos lavarnos el cabello? ¿Cuál es lo normal? O lo común. El lavado de cabello se sugiere que puede ser de 3 a 4 veces por semana, pero es muy importante el tipo de champú que vamos a utilizar, ¿no? Se sugiere utilizar champús con un pH neutro. Los pHs extremos van a producir caída del cabello. De acuerdo. Vamos a ver ahora la situación número 2. Bueno, tenemos ahí entonces a otra de nuestras invitadas. Es un recogido excesivamente apretado, ¿no? Ella, por ejemplo, lleva una trenza. ¿Y qué consecuencias puede traer el hecho de que uno, por ejemplo, lleve esa trenza durante muchísimas horas a lo largo del día? Lo que nos puede producir es una alopecia por tracción, ¿no? Lo que comentaba antes. Efectivamente. Por eso, cuando realicemos peinados, no deberían ser muy tensos, o si se tiene que hacer, pues no dejarlo por mucho tiempo, ¿no? Porque además, como uno lleva con una trenza tanto tiempo, ya te acaba doliendo la cabeza. Sí, incluso acaba doliendo, tanto las trenzas como las colas de caballo que las mami les hacen a las niñas,
¿no? Porque se está viendo inclusive alopecia por tracción frecuente en niños. Eso le iba a comentar, porque es muy común ver cuando uno va al colegio, ¿no? Cuando van las niñas al colegio siempre van súper peinadas, ¿no? Con la cola, con la trenza. Efectivamente. Y están todas las horas de la escuela con el cabello recogido y, como decía usted, ¿no? Bien apretado, bien tenso. O sea que eso también puede generar a la larga, tener mucho cuidado. Veamos ahora la situación número 3. Esta tengo que admitir que yo también la he hecho y creo que incluso este fin de semana. Dormir con un moño o dormir con el cabello recogido. Nada recomendable. Nada recomendable ni dormir con el cabello recogido ni con el cabello mojado. Porque podemos dar lugar a que se puedan formar primeramente, si dormimos con el cabello húmedo o mojado, la formación de hongos en el cuero cabelludo. Y al dormir con el cabello atado, también eso nos produce la ruptura de la hebra, ¿no? Del cabello. Y además que no deja que el pelo se seque. Efectivamente. Aquí estaban las 3 situaciones. Ya lo sabe usted, tenga en cuenta estas recomendaciones que nos acaba de brindar la doctora. Ahora vamos a ver algunos mitos y realidades, ¿no? En torno a la caída del cabello. ¿Qué le parece, doctora, si arrancamos con uno que es súper, súper común? ¿Quién no ha escuchado este mito? Si nos arrancamos una cana, ¿nos salen 7 más? Falso. Totalmente falso. Totalmente falso. Y puedo decir que es falso porque a mí me han arrancado varias veces las canas y no me han salido más. ¿Por qué se cree este mito? Porque hay esta creencia, ¿no? Que si uno retira una cana, que es un cabello que está, ha perdido ya su pigmentación. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro organismo, conforme van pasando los años, va produciendo peróxido de hidrógeno, que es lo que empieza a producir una despigmentación en el cabello, es propio de la edad. La aparición de canas nos está indicando que nuestro cabello está envejeciendo. Sin embargo, hay casos en que pueden aparecer de manera hereditaria en personas jóvenes, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver con que arranquemos una cana y puedan salir 7, ¿no? O más. Claro, entonces, totalmente falso ese mito. Vamos a ver el segundo mito. Lavarse el pelo todos los días, ¿es malo? ¿Por qué se nos va a caer el pelo mucho más rápido? Lo que puede producir es un deterioro del cabello, porque la mayoría de champús tiene detergente, entonces va a debilitar el cabello y podría producir cierta caída si es que estamos usando champús con pHs extremos, ¿no? Se sugiere lavarse el cabello de 3 a 4 veces por semana. Y con eso ya suficiente. Suficiente. Nuestro cabello está limpio y además le decimos chau chau. Utilizando un champú adecuado para nuestro tipo de cabello, por este tiempo no va a haber ningún problema. Bueno, aquí también nos estamos centrando en la caída de cabello de las mujeres, de las chicas. A ver qué dice el tercer mito o realidad. A ver si me ponen nuevamente el tercer mito o realidad. Si mi padre sufre de calvicie, ¿me sucederá lo mismo? Eso es lo que decían muchos de los encuestados, ¿no? Soy calvo porque mi papá ha sido calvo. Es lo que conocemos como la alopecia androgenética o hereditaria. No necesariamente, no es que 100% de los hijos de padres que tienen o padecen de calvicie van a ser calvos, pero sí hay un elevado porcentaje de calvicie hereditaria, sobre todo en los varones. Entonces este mito sí que es verdad. Efectivamente. Y ahora vamos a por el último. ¿El hecho de tener caspa puede generar pérdida de cabello? ¿Puede generar alopecia, calvicie? Verdad, es un factor que contribuye. La seborrea capitis lo que produce es una grasitud y una descamación del cuero cabelludo. ¿Qué ocurre? Esta escama obtura o tapa el porito por donde sale el cabello, entonces no hay una buena oxigenación o una oxigenación adecuada del cabello y este cabello empieza a caerse. Y si esta seborrea se combina con algún otro tipo de alopecia como la hereditaria, pues entonces va a haber una mayor cantidad de pérdida de cabello. Muy bien, pues ahí estaban entonces algunos mitos y verdades. Ya hemos develado unos cuantos. Vamos a hacer una breve pausa, pero al volver vamos a continuar sobre este tema, pero en esta ocasión con la alopecia en los varones. Ya regresamos.
continuación. TV Noticias 7.3 en vivo. Continuamos hablando sobre la alopecia, pero esta vez en los varones. Doctora, y ahora con el avance de la tecnología, ¿qué nuevos tratamientos médicos están saliendo para los hombres, ¿no? Porque eso me imagino que también es un episodio traumático para ellos, el hecho de quedarte calvo de un, bueno, no de un día para otro, pero no en un periodo de tiempo corto, digamos. Efectivamente, influye mucho sobre todo en la autoestima, Paola, ¿no? En la autoestima de estas personas que van perdiendo el cabello de una manera paulatina y muchas veces, a veces estrepitosa, ¿no? Y que se conforman con decir, bueno, papá fue calvo, ya, ¿qué voy a hacer? Yo también lo seré. Hasta ahora en realidad no hay ninguna cura efectiva para la calvicie, pero sí hay muchos métodos que pueden ayudarnos, sobre todo cuando esta calvicie es detectada a tiempo. Por ejemplo, ¿los injertos puede ser? Efectivamente, los injertos son como el último escalón dentro de un tratamiento, ¿no? Si uno acude con una alopecia leve a moderada, entonces se puede recibir tratamientos, pero lo principal es determinar cuál es la causa de la alopecia. Determinando la causa vamos a poder dar el tratamiento, porque no es que a todos los varones o a todas las mujeres que sufran de alopecia se le va a dar el mismo tratamiento. Claro. Y una vez que un paciente acude a consulta, ¿cuáles son los exámenes que ustedes le tienen que hacer? Lo primero que se evalúa es el cuero cabelludo, ¿no? Para determinar cuál es la causa aparente, se hace una buena historia clínica para determinar pues, si es por alguna enfermedad de fondo que pueda tener. Por ejemplo, las personas que sufren de trastornos tiroideos pueden presentar caída de cabello, ¿no? Si es por algún problema de malnutrición o de repente, en el caso de las mujeres, claro, o de repente es un paciente oncológico y está recibiendo una quimioterapia que también se produce pérdida de cabello, o si tiene seborrea, como ya habíamos hablado. Y ¿no? Por estrés, como usted comentaba, ¿no? Por el ritmo estrés de vida hoy en día es tan acelerado, ¿no?, que puede provocar una pérdida de cabello en exceso. Y realizamos un examen con dermatoscopía. El dermatoscopio es un equipo que utilizamos los dermatólogos que puede agrandar la imagen hasta 200 veces. Entonces vamos a poder evaluar adecuadamente este cuero cabelludo y determinar cuál va a ser el tratamiento a dar. Y generalmente, ¿cuáles son los tratamientos que ustedes suelen brindar? Si una persona, un varón, ¿no?, de mediana edad, ha perdido pelo, pero dice, no, no me quiero quedar calvo, entonces, ¿podré rescatar lo poco que me queda? Se puede combinar tratamientos tópicos, llámese la mesoterapia, puede ser el plasma rico en plaquetas, puede ¿en qué ser consiste? Para que nos pueda explicar de son más productos específica que se aplican directamente al cuero cabelludo, ¿no?, con equipos. Que, o puede ser simplemente con una jeringa, con unas agujas muy finitas, previa aplicación de una anestesia tópica. El producto que sí está aprobado por la FDA es el minoxidil, tanto para alopecia en varones como en mujeres, para aplicación tópica, ¿no? Y el finasteride para poderlo tomar en el caso de los varones. ¿Y en cuánto tiempo ya ven resultados? Generalmente en el caso de las mesoterapias se aplica una sesión semanal por 6 sesiones. Al mes y medio es que se termina el tratamiento y se sugiere repetirlo cada 6 meses para evitar que pueda volverse a presentar una pérdida de cabello, ¿no? Y para finalizar, actualmente, ¿cuál es el porcentaje de varones que sufren de esta enfermedad? A los 30 años se considera que un 35% de varones ya está presentando pérdida de cabello y a los 50 años un 60%. O sea que sí tenía razón entonces los señores que decían que cuando más viejito eres, se te cae más el pelo, ¿no? Efectivamente. De acuerdo, doctora. Y ahora, como ya viene siendo habitual aquí en Hoy en Salud, les presentamos algunas opciones más naturales, ¿no? Si usted, por ejemplo, pues quiere realizarse diversas mascarillas para tener un pelo bien fuerte. A continuación, vamos a ver entonces diversos aceites que nos pueden ayudar, ¿no, doctora? Tenemos aquí, lo vemos, el aceite de oliva. Es rico en vitamina E, tiene acción antioxidante y previene el envejecimiento celular, así como la formación de células cancerosas. ¿Y cómo se debe de aplicar el aceite de oliva en el cabello? En general, los aceites o las mascarillas se deben aplicar en la hebra, no en el cuero cabelludo directamente, porque la finalidad de utilizarlos es hidratar
la hebra del cabello, ¿no? En general, en los productos naturales, te comentaré, Paola, que hasta ahora no hay ninguno científicamente comprobado que nos pueda decir este producto va a hacer que nuestro cabello crezca. Pero sí se vienen utilizando y en algunas personas se ha visto que pueden haber resultados. Se usa desde la ortiga hasta algunos aceites, como tú lo estás mencionando, ¿no? Y seguimos con los aceites porque ahora les presentamos el de jojoba. La jojoba produce una cera líquida única de cuyas propiedades se benefician múltiples industrias. Aplicando este aceite se sellará el folículo piloso evitando la fuga de humedad y favoreciendo el crecimiento del pelo. ¿Esto lo utilizan o este ingrediente está presente en varios productos cosméticos? Está presente efectivamente en muchos productos cosméticos, ¿no? Por sus propiedades y sobre todo por la cantidad de vitaminas que contiene. Muy bien, seguimos con los aceites. Si no quiere probar con el de jojoba, pues anímese con el de almendras. Aporta hidratación y protección al cabello y por otro lado, elimina las células muertas de la piel y alivia inflamaciones. Efectivamente, el aceite de almendras es un potente hidratante. No solamente se utiliza en el cabello, sino también en la piel. Nosotros como dermatólogos lo recomendamos, ¿no? Los aceites corporales van muy bien, sobre todo en aquellas personas atópicas o alérgicas que no pueden recibir alguna sustancia química que generalmente tienen la mayoría de cremas, ¿no? Entonces son productos que van bien y sobre todo en invierno porque se absorben muy bien en la piel. Yo voy a probarlos, ¿eh? Desde luego. Claro que sí. También puedo utilizar una mezcla de sábila y miel, extrayendo la pulpa de la planta de aloe vera y mezclándola con miel, se podrá crear una excelente mascarilla capilar que ayudará al crecimiento rápido y además llamativo del cabello. Efectivamente, lo que sí se sabe es de las propiedades antiinflamatorias de la sábila, ¿no? Entonces, si tenemos una alopecia que tiene algún tipo de característica inflamatoria, rojez en el cuero cabelludo, picazón, y aplicamos sábila, pues va a haber buenos resultados. ¿Y cuánto es el tiempo recomendado de este tipo de mascarillas? Se debe dejar de 10 a 15 minutos, más no, y luego enjuagar con abundante agua. ¿Una vez a la semana, más veces? Puede ser una o dos veces por semana. Muy bien, vamos ahora con el aceite de romero. Ayuda a combatir la caída del cabello y fortalece el crecimiento. Además, aplicando este aceite, se retrasará la aparición de canas. Ahí a los que les interesa, ¿no? Hay que tener el pelo blanco, no. Otra de las cualidades que hacen de esta una alternativa muy aconsejable es su acción contra la caspa. Uno de los problemas capilares más recurrentes. Doctora, yo creo que saliendo de aquí me voy a comprar mi aceite de romero inmediatamente. Todas tus hierbas. Efectivamente, bueno, el aceite de romero, esto es un mito. No hay nada hasta ahora, ningún producto que pueda hacer que retrase la aparición de las canas. Pero podemos probarlo, ¿no? De repente me funciona. Nada se pierde. Efectivamente, nada se pierde. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy en Salud. Definitivamente todos sus consejos, sus explicaciones nos han venido fenomenal. Gracias. Así que agradecemos su participación. Y además de las opciones naturales que le hemos presentado hace un momento, también le damos unos consejos útiles para prevenir la caída del cabello en otoño. No solo las hojas de los árboles se caen en otoño, también nuestro cabello se cae con más frecuencia en esta época del año debido a la exposición y radiación solar que ha recibido nuestro cuero cabelludo en verano. Así que es recomendable tomar suplementos vitamínicos como el zinc, hierro y vitamina B. Hay que tomarlos durante 3 meses y bueno, esto es un poquito complicado, pero tratar de no estresarse y evitar agobiarse para que todo vuelva a la normalidad. Y ahora les vamos a presentar un video con varios famosos que también han sido víctimas de la alopecia. Porque como ya comentaba antes, la alopecia es una enfermedad que no entiende ni de género ni de edades. Así que vamos a ver quiénes son aquellos artistas que han sido víctimas de ese terrible mal. Existen problemas de los que nadie puede escapar. Ni siquiera las reconocidas estrellas de Hollywood. Como es el caso de la actriz Keira Knightley, quien ha confesado que lleva 6 años utilizando pelucas a causa de sus continuos cambios de corte y color de cabello, debido a los diferentes personajes que ha caracterizado a lo largo de su carrera artística. Razón por la cual su pelo quedó destrozado y comenzó literalmente a caerse. Pero Keira no es la única que ha pasado por ese trance.
La reina Leticia sufre de alopecia nerviosa a causa del estrés que le produce la función pública. Esta situación la llevó a someterse a un tratamiento con los mejores dermatólogos y expertos capilares de España, que también trataron a Isabel Preisler, quien manifestó públicamente que toma pastillas para fortalecer su cabellera. Otra celebridad víctima de este mal es Lady Gaga. La excéntrica cantante confesó en reiteradas entrevistas que padece problemas de alopecia. Lo cierto es que son pocos los que conocen el verdadero pelo de la estrella del pop, dado que siempre luce pelucas, extensiones o colores de cabello diferentes. De igual manera, la modelo Naomi Campbell padece de alopecia por tracción debido a los constantes cambios en su cabello, como teñirse, aplicarse químicos, colocarse extensiones o realizarse continuamente diferentes peinados, hecho que la ha obligado a usar pelucas para disimular su calvicie. Esta jugada, Oscar de Leticia hizo el primer gol del partido. Otro caso particular es el del jugador argentino Oscar de Leticia, conocido por llevar una melena abundante durante los años 80. Pero una grave lesión de ligamentos generó que este jugador entrara en una etapa de depresión, la cual le generó un tipo de alopecia universal, que lo llevó a perder hasta el 95% de pelo corporal. Ya lo han visto, desde la realeza, pasando por actores, incluso hasta cantantes. Nos vamos, se acaba otro programa de Hoy en Salud, pero ya la sabe, escríbanos a nuestro correo electrónico hoyensalud@tvperu.gob.pe y también a nuestra cuenta de Twitter @hoyensaludtv. Que estén bien, chao.